Queridas Javelot, querido Javerim, Parshat Shlach Lecha, la segunda alía. La historia que se describe en esta parsha es el envío de los 12 espías investigadores que Moshe envía desde el desierto con una función específica de información, a que ellos reporten lo que van a ver y hacen ese recorrido por Israel, por Canaán de aquel tiempo. Pero cuando vuelven, en vez de informar, dan una evaluación, y la evaluación está basada en que no es conquistable, que la gente que vive allá es demasiado fuerte, demasiado gigante. La pregunta está, leyendo el cuento, y eso termina mal, de que entonces tenemos que quedarnos 40 años en el desierto, porque hubo un llanto colectivo como consecuencia del reporte de los espías. La pregunta va, ¿cuál es el error que cometieron estos 10 espías? Porque dos sí se mantuvieron fieles a las instrucciones. Son dos errores visibles. Uno, Moshe los envió para que vieran y reportaran el tema de la tierra, el tema de los pobladores, pero no los envió para que evaluaran. La evaluación fue una iniciativa de ellos, se extralimitaron de la función que tenían. Ese es el primer error que cometen. Y el segundo, posiblemente más grave, el que los envía es Moshe, y cuando vienen con este reporte, se lo cuentan a Moshe, a Aarón y a todo el pueblo. Es decir, el informe tenía que haber sido dado a los jefes que lo mandan. Eso de informar a todo el pueblo creó una depresión colectiva, ya no era manejable. Si hubiera sido el reporte primero a Moshe, ahí Moshe podría haber manipulado o argumentado todavía, explicándoles de que podrían conquistarlo porque iban a tener la ayuda divina. Pero ahí, cuando ya da el reporte a todo el pueblo, ya quedaba totalmente frustrado. Entonces, son dos factores que tienen una cierta sericia, en el sentido que primero se extralimitaron de sus funciones, segundo, el informe, ¿por qué no se lo dan a Moshe? Porque querían de alguna manera acabar con la expedición de ir y conquistar Canaán, porque creían que eso no era viable. La inviabilidad de la conquista fue lo que hizo que los transmitieran al pueblo y despertara esa depresión colectiva. Errores que no se deben cometer. Shabbat Shalom Umevorah.